Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juanjo, bienvenidos a Forest Warrior. Hoy en este capítulo les quiero mostrar una grandiosa multiherramienta y no quiero decirlo por sus grandes dimensiones, no, para nada. Es básica, es más que básica y nos puede sacar de varios apuros. Ya la puedes usar en la oficina, en la universidad, en el colegio, en lo que tú quieras. Ah, pero eso sí, con responsabilidad. Y yo se lo recomendaría más a alguien que sea mayor de edad y que tenga una madurez suficiente como para aportar algo así. Bueno, además que este es uno de los grandiosos regalos que he recibido. Es de mi último cumpleaños y me lo regaló alguien muy especial. Bueno, si quieren saber de lo que se trata, pues acompáñenme. Yo encantado, desde ahí, desde tu sofá. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amigos, las tengo aquí, justo en mis manos. ¿Qué creen que sea? Pues sí, aquí está. Es una Leatherman. ¿Qué modelo? Ahora se los enseño. Pues bien, vamos a proceder a abrirla. Como siempre, aquí la pequeña guía de la multiherramienta y además aquí viene promocionando muchos otros modelos de Leatherman. Enseguida, lo que trae la cajita ya nada más es la multiherramienta. Resguardada en una pequeña bolsa de plástico. Aquí la tenemos. Totalmente hecha de acero inoxidable. Podemos observar que se trata del modelo de la Leatherman Micra. Es un pequeño y gran esencial en ya sea en la oficina, para el colegio, la universidad, el botiquín de primeros auxilios, etc. Tiene una gran variedad de usos, de utilidades. Solo tenemos que pensar en toda la versatilidad que tiene esta pequeña multiherramienta, además de ser súper discreta. En su exterior podemos apreciar su pequeña anilla, muy buena para la hora de colocarle un cordino, una rabiza o simplemente al llavero y traerlo justo ahí en las llaves o ser el mismo llavero. Muy bien, procedemos a abrirla. Cabe destacar que esta trae todas sus herramientas en su interior, nada por fuera como muchas otras de las herramientas de Leatherman. La herramienta insignia de esta micra es su potente tijera. Por eso les comentaba que es precisamente buenísima para el colegio, la oficina, para el botiquín de primeros auxilios. Viene estupendamente genial. Muy bien, otro de sus maravillosos utensilios o más bien herramientas que más me gusta es la pinza. Porque para este entorno, si estamos fuera, en nuestras salidas, en nuestras aventuras, es probable que siempre nos podamos clavar alguna espina, alguna astilla, etcétera, ya que nos encanta trabajar con madera, recolectar y muchas plantas, pues realmente tienen espinas. Y la verdad es que me encanta.
La siguiente herramienta que les quiero mostrar es un destornillador que aparentemente parece plano, pero tiene la función de Phillips o estrella. Aquí lo dice, aquí lo tiene escrito. Tiene la versatilidad de desatornillar plano y Phillips. Muy bien, su siguiente herramienta es este pequeño destornillador plano más finito para llegar más lejos, profundo, y también este, su abrebotellas, que está fantástico. Continuamos con este magnífico limpiador de uñas. ¿Quién no en el monte se ha llenado las uñas de tierra, de comida, de algún fruto, de alguna planta que haya recolectado? Y pues con esto viene de maravilla para poder asearnos las uñas, que muchas veces llega a ser bastante incómodo tener ahí suciedad, las uñas embotadas en tierra, madera, etc. Trae su lima para uñas, que la verdad, aunque parece bastante sencilla, créanme que es bastantísimo abrasiva. Muy, muy abrasiva. ¿Sí escuchan? La verdad me ha sorprendido, porque a la simple vista parece algo, digamos que de fantasía, y ya lo pruebas y dices, wow, esta cosa sí que raspa, que talla, que lima. Muy bien, continuamos con otro destornillador plano, pero este sí que es más contundente. Más fuerte, se nota. Sin embargo, cabe destacar que esta pequeña multiherramienta no es para un trabajo duro, rudo, pesado. Tampoco hay que hacernos los Hulks y nos la podamos cargar. Así es que todo tiene su que ver, su propósito para lo que fue hecho. Ya si quieres algo más potente, te sugiero la Surge de Leatherman. Y por último, la herramienta que todo el mundo podemos esperar en una multiherramientas, que dónde está el filo, que dónde está, con qué voy a cortar, una cuerda, una X cosa, ¿no? Pues aquí está, miren. Leatherman no nos abandonó. No nos abandonó. Aquí tienen esta multiherramienta, una hoja de corte bastante buena. En una ocasión me prestaron una antes de tener esta. Y tan solo con tocar la puntita, tan solo, y hacerle así, un desliz ligero, de esos que ni siquiera te das cuenta, como accidentalmente, me cortó. Y créanme, no fue superficial, fue algo profundo. Fue un accidente bárbaro y ahora le tengo mucho respeto a esta pequeña hoja. Observamos aquí el bisel de este lado, lo alcanzamos a ver, ya se está oscureciendo. Vamos a ver si no los encandilo con el flash. Bueno, si alcanzamos a ver ahí el bisel de corte solo está por este lado. Porque al girarlo, el filo de este lado está totalmente plano. Entonces, por esa característica, esta hoja está bastante filosa, muy, muy peligrosa, si no tenemos cuidado. Y ya sabemos que todos debemos de tener cuidado con las herramientas de este tipo. No es un juego.
No es un juego para nada. Y pues bien, amigos, aquí está la Leatherman Micra. Fantástica, grandiosa. Y no lo digo por su tamaño, porque miren. Ahí está. Me encanta. Gracias a la persona que me la ha regalado. Fue, la verdad, una gran sorpresa. No me la esperaba. Ella me mostró una igual. Me la prestó. Fue ahí donde me accidenté. Me hice un corte. Y la verdad es que notó que me gustó. Y no dijo nada. No dijo nada. En los meses posteriores yo ni en cuenta. Y el día de mi cumpleaños llega y me regala esto. Esto y la linterna frontal de cabeza que les mostré hace tiempo. Pues bueno, aún les debo esa revisión. Miren nomás, esos bichos ya vienen aquí a comer. ¡Fuera de aquí! Espero que les haya gustado esta revisión. No sé cuántas revisiones hayan sobre la Leatherman Micra en español, pero aquí está mi versión. Espero que lo hayan disfrutado, gozado igual que yo, porque no iba a perder la oportunidad de agradecer por este gran regalo. Y por cierto, ya no falta mucho para mi nuevo cumpleaños. ¿Quieren saber cuándo cumplo años? Por si a alguien le gustaría regalarme algo. Pues bueno, es el 27 de agosto. Amigos, me despido. Gracias por estar aquí, por apoyarme. Un gran saludo para todos los nuevos suscriptores y todos los que están ahí desde el principio ahí en el canal, siempre comentando, apoyando, dando sus likes, compartiendo. Quiero decirles que estoy enteramente agradecido con ustedes. Espero que les haya gustado la revisión de esta maravillosa multiherramientas que para mí es fantástica y la puedo cargar y llevar donde sea. Y miren, este es mi llavero. Aquí estaría colgando. Ya está bastante pesado, pero ¿requiero traer todo esto aquí? Sí, amigos, se requiere. Y pues, ¿qué mejor que en este Cubotán? Esa herramienta para quien lo sabe usar. Para quien no, esto es un llavero. Muy bien, amigos. Pues gracias. Gracias de nuevo. Los espero en un nuevo video. No sé dónde sea. Si sea aquí, o sea en casa, o donde se pueda. Porque ya saben, no sabemos lo que vaya a suceder. He grabado uno que otro video aquí todavía. Algunos videos fallidos que estoy pensando en subir y no quedarme sin material. Espero que lo disfruten y si la verdad ven algunos fallos, me disculpen. Pero tampoco los quiero abandonar. Los quiero tener ahí, pues mínimamente entretenidos y tengan, que pasen más ameno su día. Me disculpo previamente por los fallos que puedan tener esos videos, ya que la verdad tengo algunos con fallos que sí que le he pensado para sacarlos a la luz, para subirlos a YouTube, para compartirlos con ustedes, pero en caso de no tener material, me gustaría tenerlos pues mínimamente entretenidos, que lo disfruten, estar en contacto. Pueden acceder ahí a mis redes sociales, a mi Facebook como Juan José Martínez Hernández, a mi página de Facebook que es Forest Warrior también. Y aquí abajo les estaré dejando los links a mis redes sociales, también a la comunidad México Salvaje, un grupo cerrado de Facebook donde está entrando maravillosamente gente que le interesa todos estos temas. Y ahora que el preparacionismo está más que a flor de piel, ahí pueden encontrar bastante información. También les quiero mandar un gran saludo a la comunidad internacional, que también está llegando bastante gente, se están integrando, estamos colaborando. Aquí estoy por si alguien más quiere colaborar, solo háganmelo saber, ahí están mis datos. También quiero mandar un gran saludo a mis compañeros y amigos de allá de España, que les deseo mucha fuerza y que pasen lo mejor posible todo lo que se viene. Y amigos de Bushcraft Madrid, un fuerte abrazo.
un saludo y toda la buena vibra desde aquí, desde México, desde su casa. Ánimo, no sabemos qué es lo que nos espera. Ánimo siempre, trabajen, colaboren juntos, solidarícense. Es la única forma, es la única forma, vamos, ustedes pueden. Al igual, el resto del mundo podemos. Así es que, adelante, por favor, luchemos. Gracias por escucharme, por ver mi video. Nos vemos en la próxima. Y chao.